Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a nuestra sección serie de terror. Ya sabéis, ese espacio que tenemos en el canal para dedicárselo a este tipo de juegos, este género, el survival horror, juegos de misterio, juegos de terror. Y bueno, hoy os traigo, no voy a decir un estreno porque bueno, teníamos ya subido gran parte de este juego, pero sí nos quedaba rejugar su segundo escenario con el otro personaje, con la chica, con Arin Zendrak. Y bueno, pues después de un tiempo, si no recuerdo mal, creo que esto estaba... Empecé a grabarlo el verano pasado, que subí el primer escenario. Bueno, pues después de un tiempo ya tocaba volver a Lorin de Dar. Tenemos pendiente de jugar este segundo escenario. Y bueno, pues como veis, este segundo escenario se centra en el personaje de la chica. Sigue un patrón muy, muy parecido al marcado anteriormente por Resident Evil 2, ya sabéis, un juego que tiene también dos personajes, que tiene, dependiendo del personaje que elijamos uno u otro, tenemos un desarrollo del juego de una manera o de otra, y que bueno, para este segundo escenario, pues cambian bastantes cosas, ¿vale? Ese es el motivo por el que haya querido traer pues el juego, el recorrido del juego, con el personaje de Arin Zendrak. Bueno. Vamos a configurar un poquito todo esto, a ver cómo va. The Dark. Vale, vamos a opciones. Efectos de sonido, a ver. Está a tope, vale. Ya no me acuerdo muy bien de los movimientos. Vale. Acción, disparar, muy bien. La música está a tope, imagino. No estaba a tope. Ahora ya sí está a tope. La voz la voy a subir, están a tope. Y los efectos de sonido... No, esto lo voy a bajar ahí. Ahí. Idioma español, el ajuste de pantalla. Yo imagino que se habrán quedado guardados la configuración de cuando hicimos el primer escenario, ¿vale? Venga, pues... Nueva partida. A ver qué vemos por ahí. Ah, bueno, la intro. Venga, la voy a dejar por si alguno no habéis visto la intro del primer escenario. Soy Fisk. Espero que hayas tenido buen viaje. Ya te oigo sermoneándome, pero he aceptado otro caso. Ya lo sé, te prometí que lo dejaría. Pero un hombre llamado Johnson me ha llamado para ir a Shadow Island a investigar a Obed Morton y las tablas Atcanis. ¿Te suena? Ahora entiendes por qué no puedo decir que no y tengo que irme enseguida. Salgo mañana. He dejado algunas notas en la mesa del despacho. Hasta pronto, Carby. Ah, casi me olvido. Si quieres hablar con Johnson, llámalo al 555-1495. Comisaría de Boston. Apellido Fisk. Nombre Charles. Fecha de nacimiento 17 de febrero de 1944. Supuesta fecha de defunción 24 de octubre de 2001. De Estados Unidos, 31 de octubre de 2001, 18:43. ¿Y? Estarán en Shadow Island dentro de una hora. Carby es peligroso, pero no teníamos elección. ¿Y la profesora? La profesora Arin Zendrak está convencida de que Obed Morton es su... No fue difícil convencerla. Necesito esas tablas y su traducción. ¿Queda claro, Johnson? Sí, señor. ¿Papá? ¡Papá! Señorita Zendrak. Arin, despierte. ¿Qué? Oh, lo siento, perdón. Tome,
Seguramente necesite esto. ¿Tiene la radio? Sí, la tengo. Aline, cuando lleguemos a la isla, por su seguridad, no se aleje de mí. ¿Mi seguridad? ¿Hay peligro? Me han contratado para verificar la traducción de las piedras Apkanis. Trabajaré con el profesor Morton. Mi mejor amigo ha muerto por culpa de esas tablas. Lo asesinaron en Shadow Island. Y juro que voy a encontrar a su asesino. Lo siento mucho. Escuche, conozco la reputación del profesor Morton. Es un científico, un gran investigador. Bueno, para mí él solo es un sospechoso más. Estamos llegando. Shadow Island. ¿Qué ha sido eso? ¡Los controles no responden! ¡Póngase eso! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos! Bueno, ya sabéis, si no habéis visto el primer escenario con Kirby, bueno, echar un vistazo a mi lista de reproducción y ahí en la misma lista que se irán añadiendo estos vídeos, pues tenéis el desarrollo completo del primer escenario. Bueno, como veis aquí con los protagonistas se han separado. Kirby ha caído en un bosque cercano a la propiedad, a la mansión, y Aline pues ha caído justo encima de lo que es la mansión, en el tejado de la misma. Ahí veis trozos del paracaídas, a ver, por ahí, ahí lo veis, trozos del paracaídas. Y bueno, dos cositas que imagino que habréis notado en la introducción. No le pasa nada al vídeo, simplemente que el doblaje, que bueno, ya sabéis que este juego vino doblado, por lo menos en su versión española, pero no tiene subtítulos, ¿vale? Si nos metemos ahora en opciones, no nos va a dejar activar por ningún lado los subtítulos, porque no tiene este juego. A ver, ¿me sale la música? La he subido yo antes, ahí. Perfecto. No tiene subtítulos y el doblaje, como os habéis fijado en la introducción, está desincronizado, ¿vale? Es algo que a mí particularmente me molesta bastante, ¿vale? Pero bueno, al menos, por lo menos, viene doblado, aunque venga mal doblado. Kirby, ¿eres tú? Tranquila, todo irá bien. Ven a sacarme de aquí. He aterrizado en una especie de mansión. Está oscuro, tengo miedo. Escucha, enciende tu linterna para que vea dónde estás. Bien, funciona. Te veo. ¿Y ahora qué hago? Tienes que entrar en el palacete. Debe de haber una ventana o algo. Busca un lugar seguro donde esconderte y espérame. Pero... Ya voy. Corto. Bueno, esta misma escena también se podía apreciar desde el punto de vista de Kirby. Esta es la que hablan los dos y Aline hace gestos con la linterna. Ya sabéis que Kirby tuvo, hasta llegar a lo que es la mansión, tiene que hacer como atravesar un trozo de bosque y una especie como de catacumba. Y bueno, en el caso de ella, de Aline, pues directamente salimos aquí. Voy a explorar por si hay objetos y demás. Aunque lo único que estoy viendo aquí, creo, es una puerta, ¿no? Una puerta que además está cerrada, una verja. Vale. Voy a aprovechar para familiarizarme un poco con los controles, porque llevo, por el fijador, desde el verano pasado casi
Llevaré 8 meses sin tocar el juego, así que vamos a ver. Con el círculo encendemos, apagamos linterna. El triángulo es el menú, por lo que estoy viendo. Tarda un pelín, por lo menos esta versión de PS2. Tarda un pelín. Aquí tenemos algunos objetos. Tenemos el walkie-talkie con el que nos vamos poniendo en contacto con Edward Carby, la linterna y un botiquín, ¿vale? Que de momento no voy a utilizar. Aquí en cuaderno, pues tenemos anotaciones y demás. Dice, Carby sospecha que Obed Morton es un asesino. Debo encontrarlo antes de que lo encuentre él. Tengo que ver esas tablas arcanis. Carby está en los jardines. Nos encontraremos en el palacete. Vale. Y a ver, documentos. Una fotografía en blanco y negro. Vale. Es un hombre y una chiquilla. No sé si será el padre de ella. No, no parece que diga nada. No. Imagino que será el padre de Aline. Polaroid. A ver, consultemos esto. Ah, una fotografía de las tablas Ascanis. Bueno. Y a ver qué más cositas hay por aquí. Carta de Frederick Johnson y mapa de Shadow Island. Esto sí interesa examinarlo. El mapa para... A ver si... Bueno, es un mapa un poco chapucero, ¿eh? Solo se ve un dibujo. Nada, nada importante. A ver, más botones. A ver, aquí ya nos salimos. Teclas L, no veo que no hace nada. Y el mapa era con el botón L2, ¿vale? Ahí estamos. Tejado del palacete. Bueno, yo creo que a lo mejor no tengo bien cuadrada la pantalla porque veis que se me está comiendo un poquito las letras ahí abajo. Bueno, vamos a ajustarlo, a ver si me deja. Quizá que calibrar un pelín la pantalla. A ver, ajuste de pantalla. Sí, un poquito para arriba. A ver. Quizá... A ver. Yo creo que ahí está bien. Vale. A ver ahora. Ahí, bueno, ya se ve. Tejado del palacete. Vale. Vale, vale, vale. Pues no hay nada más que la ventana, así que sí o sí tenemos que entrar por ahí. Venga, vamos. Vamos a llevar la linterna encendida. Al igual que pasaba en Resident Evil 2, jugar con cada personaje nos llevará a conocer localizaciones diferentes, únicas de cada uno de ellos. Aunque habrá muchas que sean comunes también. Bueno, estamos... Vale, si no recuerdo mal, esto es el cuarto donde estaba esta mujer... Efectivamente. ¿Quién es usted? No reconozco el sonido de sus pisadas. Ayúdeme. He tenido un accidente. No debería haber venido, joven. Este lugar no es para usted ni para nadie. ¿Por qué? ¿Qué ocurre aquí? Mi hijo Obed está en peligro, joven. ¿Obed? ¿El profesor Obed Morton? Las criaturas de las tinieblas. Tiene que ayudarle. Lléveselo antes de que sea demasiado tarde. Espere. ¿Qué criaturas? ¿Las criaturas de las tinieblas? ¿Qué es...? Verá, joven. Aquí en Shadow Island las sombras tienen vida. Vienen y te lamen la cara como fuego infernal. Son frías y afiladas como hojas de afeitar. Te acechan. Se alimentan del aliento y el calor, pero sobre todo, del miedo. La luz hace que desaparezcan, pero también las hace visibles. Obed se lo explicará mejor que yo. ¿Dónde está? ¡No lo sé! Hace 3 días que no lo veo. La última vez que vino, me dejó esta llave. Una estatua en el salón de fumadores. Llévesela. ¡Shh! Escuche. Yo no oigo nada. Entonces cállese. ¡Howard! ¡Howard!
¿Eres tú? ¿Howard? ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Quién es Howard? Mi marido, por supuesto. El padre de Obed. ¿Howard? Joven, vaya al pasillo a ver si ocurre algo. ¿Howard? ¿Eres tú? Bueno, si no recuerdo mal, esta mujer, bueno, aparte de ser la madre de Obed Morton, creo que se llamaba Mar. No recuerdo ahora muy bien. Voy a examinar por aquí a ver si hay algo. Mira, un botiquín de primeros auxilios. Vale, parece que no hay nada más. Ahí estoy viendo que hay una revista. Bueno, todos los objetos que sean textos para leer, que ya hayamos leído en el primer escenario, no los voy a volver a leer aquí porque, bueno, son los mismos. Me refiero a tipos como cartas o algo así. Vale, esto ya lo vimos en el primer escenario. Fuera, fuera. Vale. Aparte que este juego no es como los Resident Evil, por ejemplo, que encuentras un texto para leer y en los Resident Evil eran 4 o 5 líneas o 2 páginas como mucho. Aquí te encuentras a lo mejor 7, 8, 20 páginas y se nos iba a hacer muy largo, ¿vale? A ver, nos dice que este viejo reloj lleva mucho tiempo parado, ¿vale? Bueno, ahora mismo no tenemos ningún arma para defendernos de las criaturas que haya por la mansión, ¿vale? En el caso de Aline, tenemos que tirar de luz, ¿sabes? Ya sabéis que las criaturas que... Cuidado, ¿eh? Cuidadito con la serpiente, ¿eh? Venga. En el caso de Aline, ya sabéis que la luz ahuyenta a los bichos. Venga. Eso es. ¿Te gusta la luz? Venga. Vamos. Ahí lo estoy viendo, ¿eh? La luz está haciendo polvo. Con la linterna tenemos que ir alumbrando. Venga, que vas a caer. Ya ha desaparecido. Bueno, a falta de munición. Buenas son las linternas. Tenemos un amuleto guardado. A ver, ¿quién está golpeando la puerta ahí? Bueno, objetos. Un amuleto guardado de momento. Que no vamos a utilizar. Estamos un poco heridos, ¿eh? Debe ser de la caída en paracaídas. Vale, parece que por aquí no hay nada más. No quiero dejarme nada, examinarlo todo. Venga. Hay muchas zonas en las que hay enemigos que la luz les hace polvo y esas zonas están a oscuras. En esas zonas lo que nos puede salvar y nos puede venir genial es encender la luz directamente. Ahí lo veis que ha pasado uno. Si no recuerdo mal, en este caso en concreto, había un interruptor por aquí, pero... A ver... Es que no sé si era exactamente aquí. Sí, ahí es el interruptor. Venga, a ver si me deja cogerlo. Ahí lo veis, encender la luz te quita a los enemigos de medio y te evita muchos problemas, ¿vale? Bueno, estamos en el tercer piso, ¿verdad? En el tercer piso de la mansión y nos ha dado la mujer una... En el ático estamos. Nos ha dado la mujer una llave, ¿vale? A ver, aquí había otro, pero yo creo que al encender la luz no lo hemos quitado de en medio. A ver... Aquí no hay nada. El desarrollo del juego con Aline está menos enfocado a la acción. Ella no tiene las armas que tiene Carby, por ejemplo. A ver, vamos un momentito a echar un vistazo a esa llave que nos ha dado la mujer. Objetos. Una llave dorada muy pequeña que Lucy. Ah, Lucy, digo yo, Margaret. Se llamaba Lucy. Ha dicho que esta era una llave que nos abría el salón de fumadores, creo que ha dicho. Bueno, si no, creo que era esa habitación que hay en el piso de abajo, en el que había muchas estatuas. Vale, esta puerta está cerrada. Tengo que encontrar la llave. Muy bien. Sigamos investigando por aquí. A ver, un momentito. Thank you.
están abiertas. Correcto. ¡Uy, va! Condenado, me ha salido ahí de la nada. Vámonos. Creo que más adelante en el juego había una zona en la que al ir me parece que conseguía armas también. Mira, aquí tenemos un amuleto de guardado. Vale. Pero de momento nos tenemos que defender como podamos con la linterna. Carby, esto no es una isla, es una pesadilla. ¿Dónde me has metido? Primero, yo no te he metido en nada. Segundo, te dije que te quedases donde estabas. Y tercero, yo tampoco tengo ni idea. ¿Pero de dónde proviene todo esto? ¿Acaso nos hemos metido en la zona muerta o qué? Yo te he dicho que no tengo ni idea. De todas formas, si oyes a alguien pedir ayuda, ten cuidado. No entiendo nada. Lo entenderás enseguida. Vamos a ver... Esto es... Mira, caja de cartuchos de fósforo. Genial. Vale, esto con Carby lo abríamos, pero con Aline ahora mismo no podemos abrirlo. Así que tenemos que volver atrás y meternos en el pasillo donde estaba el patas locas ese, patas largas. Yo creo que lo llamábamos patas largas, ese bicho tan extraño. Y tenemos que evitarle. A ver si le podemos hacer una porrilla al estilo Resident Evil. Este parece que... Este hay que correr, ¿eh? Condenado. A ver, si te quitas del medio, colega. Mira, ahí. Joder. Vale. A ver, ¿qué tenemos? Estamos en este pasillo, ¿vale? Hemos evitado eso. Pues tenemos que seguir por aquí, parece ser. Este es el único sitio por donde podemos avanzar. Y de aquí creo que salíamos a la escalera de caracol. No lo recuerdo muy bien. No. Bueno, ahí algo brilla. A ver qué es esto. Cuidado. Con la luz les hacemos retroceder, pero no acabamos del todo con ellos. A ver si puedo cogerlo rápidamente. Una llave pequeña dorada, vale. Sigamos mirando por aquí. Necesito armas para quitármelos de en medio a estos, ¿eh? Joder. Venga, de ahí no pases. Eso es, salta para atrás. ¿Qué estoy viendo aquí? ¿Cartuchos? Ah, no, son bengalas. Ah, no, no, balas de magnesio. Había munición de bengalas de luz también. Mira, ahí hay un botiquín. Vamos a... Voy a dar la vuelta. Tiene un control muy torpe, ¿eh? Para ser el control estilo Resident Evil, este juego en concreto, tiene un control muy torpe, ¿eh? Ya me pasó con Edward Carby en el primer escenario. Voy a coger el botiquín rápidamente antes de que venga. Eso es. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que estamos en punto crítico. Ya estamos en rojo, ¿eh? Vamos a echarnos un botiquín. Esta es la que hemos conseguido, ¿verdad? Vamos a examinarlo un momentito. Una llave dorada muy pequeña que luce y medio. No, esta no es. La que hemos conseguido es esta. Una llave pequeña dorada. Tiene grabado tercer piso. Vale, ahora deberíamos volver y tendríamos abierto la otra ruta. Tercer piso. Bueno, vamos a... Eso es, un botiquín. Vale, veo que este juego no tiene el indicador de vida cuando la tenemos al máximo en color verde, sino en color marrón. O sea que hemos empezado la aventura lleno de energía. Está cerrada. Vale, o sea que por aquí no podemos... A ver, viene por ahí, ¿no? Venga, pues pasa corriendo. Joder, macho, que te atacan a distancia, ¿eh? Los bichos, ¿eh?
Vale. Hemos pasado por aquí. Ahora tenemos que volver y meternos en esa habitación en la que había dos patas largas de estos. Esto va a ser algo más complicado, porque esquivar a uno es algo más sencillo. Esquivar a dos, cuidado. Y además, nos queda por mirar, según entramos en la habitación a la derecha, pues si nos hemos dejado algo. Esta puerta. Cerrada. Vale. Solamente tengo dos llaves ahora mismo, por lo que veo. Ajá. Una es la que nos dio Lucy, que será para la sala de fumadores esa. Venga. Eso es. Retroceder. Venga. A ver si puedo pasar. Venga, ahora. Gira. Perfecto, se la he hecho. Vale. Vale, estoy aquí. Vale, perfecto. Bueno, pues esta puerta creo que la podemos abrir con una de esas. Si me dan munición y puedo empezar a despejar esto. Vale, no dice que está cerrada. Objetos. Perfecto. Vale, nos encontramos en la escalera de caracol. Bueno, lo primero que hay que hacer, vamos a bajar abajo del todo. Y vamos a darle luz aquí. Que esto está muy oscuro. Y me acuerdo que esta escalera... ¿Has oído algo? ¿Sí? Una conversación. Contéstame. Te juro que he oído algo. No cambies de tema. ¿Le hablaste de nuestra investigación a ese tal Lamb, sí o no? ¿Y cómo crees tú que te encontré todos esos conejillos de indias? Eso es problema tuyo. No, no, no. No es problema mío. Es problema nuestro. Escucha atentamente, Obed. Llevo años aguantando tus quejas y tu cobardía. Pero se acabó. Sabías desde el principio cuáles eran mis intenciones y nadie, mucho menos yo, te he obligado a que me sigas. Así que si alguna vez me entero de que me has traicionado... Bueno, ya me conoces. Sabes que no lo pensaría dos veces. Claro que lo sé. Te conozco. Sé que estás completamente loco. Eres tú. Eres tú quien... Sí. ¿Y qué? No vuelvas a contrariarme. Tú quédate con tu sueño narcótico y deja que yo haga realidad nuestro destino. Bueno, una conversación que hemos visto entre dos personas. Uno de ellos es el doctor Obed Morton. Y bueno, para los que hayáis visto el primer escenario de Barcarby, sabéis que el doctor Morton tenía un hermano, se llamaba Alan. Pues seguramente la otra persona que hablaba con él sería Alan Morton. Aquí está la luz, que es lo que buscábamos. Vale, perfecto. Bueno, voy a ver si aquí hay algo por ver. No, hay un montón de trastos apilados, pero nada. Nada de nada. A ver qué nos dice el mapa. Vale, estamos primer piso. A ver si esta puerta la puedo abrir. A ver. Sí, parece que sí. No tengo nada de nada de munición, ¿eh? Mucho cuidado con los enemigos, porque bueno, los patas largas los podemos achuchar un poquito con la linterna, pero el resto de enemigos... Difícil, ¿eh? Necesito conseguir algún arma o algo. No sé si por aquí, me parece que en este piso nos daban la escopeta, me parece. Es que no recuerdo ya. Lo jugué también con la chica hace muchísimos años. Bueno, me parece que esta es la sala de fumadores. No. ¡Anda! Da la luz. A ver. Vale. Nos ha desvelado que hay algo ahí, ¿eh? ¿Qué estatua era? Un
Un arma india. Los muertos sienten una auténtica pasión por las culturas indias. Vale. Todos estos objetos que hay aquí, ¿qué son? No me detecta nada. Bueno. La estatua que me ha indicado me parece que era esta de aquí. Que tenía algo en la base, en el pedestal. Esta. Vale, pero creo que hay que hacerlo con la luz apagada. Claro, y con la luz apagada pues habrá un bicho de esos. Vale, un vaso de whisky. Aquí parece que no hay nada. Esto es... cerrada. A ver, la llave que tenemos, que nos dio Lucy, decía salón de fumadores. A ver si nos dice algo. Vale. Bueno, pues en esta puerta no es. Es que no sé si esto es el salón de fumadores, realmente. A ver... necesito un arma. Hacerme con un arma como sea. Bueno. Vamos a seguir mirando por aquí, a ver... pues nada, aquí de momento tengo que volver cuando tenga un arma, porque si tengo que apagar la luz, el bicho le voy a tener encima. Y no es plan. Vale, en este pasillo entré por esta... a ver, que miremos el mapa un poco. Vale, tenemos dos puertas. Voy a abrir esta, a ver. Cerrada. Vale. Lo he hecho por probar, porque sabía que no iba a funcionar. Y cerrada también. Vale. Pues me queda nada más que... esta la he mirado, ¿no? Sí. Me queda nada más que probar la puerta de arriba de la escalera. Voy a intentar, lo que voy a intentar hacer es volver a meterme en esta sala. Voy a apagar la luz y voy a intentar al bicho o bien esquivarle o alumbrarle con la linterna, a ver si me deja tranquilo por lo menos. Porque eso que hay en el pedestal de la estatua será un objeto importante para coger. A ver. A ver, dale, Alin. Vale. ¿Ahora no está? Ah, pues genial. A ver qué es esto. El pedestal es fluorescente y parece tener un arma dentro. Vale, o sea que del pedestal tenemos que sacar el arma, por lo que veo. ¿Cómo demonios consigo el arma? Ahí la cuestión. Nada, no me deja... suena, suena, pero... bueno, ahí habrá que utilizar algún objeto, imagino. A ver. Vale. A ver si ahora que ya ha detectado el personaje que el arma está dentro. Nada. Eso hay que hacerlo con la luz apagada. Bueno, ya volveremos aquí. De momento, tenemos todavía el piso por arriba. Por explorar. Y bueno, no dentro de mucho voy a ir cortando el vídeo, no quiero que sea muy largo este primer episodio. De enrollarnos ya tendremos tiempo más adelante de hacerlo más largo los vídeos. Ya sabéis que los primeros vídeos de cada serie no me gusta que sean demasiado largos. Y bueno, creo que volvemos a estar en la sala de la escalera, en el área este de la escalera, perfecto. Venga, sube Alin. Vamos a ver si podemos entrar en la habitación donde estaban hablando los dos hermanos. A ver... me parece que era aquí. Vale, cerrada.
Nos dice que nadie de la China, que ahí no podemos hacer nada. Vale. Vale, vale. Bueno, pues echemos un vistazo al mapa. De esta zona de la escalera está cerrada. O sea que arriba seguramente nos hemos dejado algo. Vamos a mirar otra vez. Algo se nos escapa. Quizás las zonas esas de los. La zona de los patas largas. Tenemos una llave que abre algo, ¿vale? Pero no sabemos muy bien qué es lo que abre. A ver, ¿qué había aquí? Este es el pasillo donde da. Que da donde Lucy, ¿no? Podemos ir a hablar con Lucy, a lo mejor tenemos alguna clave ahí. Venga. Nos haría falta algo con lo que sacar la pistola del pedestal. Aquí no hay ninguna herramienta ni nada. Vamos a hablar con Lucy a ver si nos dice algo. A lo mejor tiene alguna clave para poder seguir avanzando o algo. A ver. Yo creo que la mujer está roca, totalmente. Vaya. No. No, no, parece que no dice nada. No nos deja, no da la opción de hablar con ella. Vale. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, amigos. Voy a hacer yo un punto de guardado en la habitación de Lucy, que es un sitio más o menos seguro. Y ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Tenemos estos amuletos que nos permiten guardar el progreso. Vamos a utilizarlo. Bueno, aquí tenemos todo el recorrido que hemos hecho con Carby. Vamos a ver, biblioteca, vestíbulo este, aquí mismo. Vamos a sobrescribir. Y bueno, pues nada más, amigos. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Y bueno, tenemos, no se puede decir que nueva serie, pero sí al menos nuevo recorrido dentro de una serie que tenemos ya en el canal. Y a todos los que, bueno, veis este vídeo y no hayáis visto el primer recorrido con Carby, pues os recomiendo que os paséis por mi lista de reproducción y le echéis un vistazo. Nada más. Un saludo, amigos. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.